Ejemplar, una preciosa yegua, señoras y señores, limpiecita de piernas, de patas, Areta Lizón, de Rama y Pepe, con el manchón en el hociquito. Vamos muy bien, corriéndole tiempo. Sentando, dejando el huequito bien marcado, buscando que encuentra para esa zona. Tranquilidad en este ejemplar. Lo manda por el siguiente. Y nuevamente, busca el acomodo para enterrar la patita, señoras y señores. Y por ahí dice. Se va la ceja. De 20, 11 de los metros marcados, 3 de los dos tiempos, 3 para un lado. Thank you.
vamos a ver. Y dice, ¿qué sabes? Rato San Rafael. Rafa Castillejos. El goleador en esa competencia. ¡Vámonos!
Uribe, vamos. Cerrando, pachoneando, agarrando cola, levanta pierna, engancharse, la manda y cerrando la bonito para mí. Si alguien terminó, dos llavecitas, aquí no se pierde nada con la parte de dos de la parte. Si alguien, ahí, nos mandan por favor, aquí están ya. Un llavero pensado en el pollito como si fuera un barbiquete. Dos llavecitas. Pensaba yo perder su lugar. ¿Lo asomó tú? ¿Qué banda aparece? ¿Lo asomó? No. ¿Lo anunciamos? Si alguien lo vio. Si alguien hizo ya alguna llamada. No lo baila cabeza. Ok, vamos a conocer su tema. A la madre, la banda de Margaritas el Trópico de Sebastián de Chiapas. Este nos suena y dice que está de la voz. Buena banda, el telepedador. Francisco Moguel. ¡Quítalo!
levantando el hombre. Señoras y señores, con elegancia que caracteriza a Francisco Moguel, el espejito al frente de su cabalgadura. Cuando los señores llevan buen tiempo y se mete Francisco Moguel con todo y la cabeza, señoras y señores, de su cabalgadura, campaneando, paroleándola, llevándola bien, buen ritmo en el brazo del señor. Originario, el Valle de Cintalapa. Resultado grande, saca Francisco Moguel. Campaneando, paroleando, llevándola bien con la elegancia que se caracteriza, ubicado el hombre. Y su atención para el siguiente resortazo lo sostiene, la saca, la pone, la acaricia. Y nuevamente repetimos, tiene que cubrir la cabeza completita la lazada. Si pega por ahí en lo que es la mitad de la cabeza, la boca, se hace cero. Tiene que ser toda la cabeza. Cero, nuevamente. Pero pues, mira, está ya. Quebrado, sí, está quebrado, sí, lo tuvieron que operar. Está en cama, está ya, me llama, que cómo vamos. Chinga. Dos clavos le metieron en el... Mira nada más. El leono. Trabajando por ahí. No, sí, la tibia y peroné. Es que estaba bien echadísimo. Yo dije que estaba quebrado. Bueno, sale, sale. Sale lindo. Y trabajando por allá. Hugo Mesa. Y eso es muy bonito, querido público, porque ahí toda nuestra gente va ganando y va entendiendo por qué no se cuentan esas cabezas. Se están bien cuando todos son melones, que no hay cuerno, tiene que cubrirse en la lazada completita. Si pega la trompa, pega la mitad de la cera, se están quedando. Y viene. ¡Acércate! Viene Hugo Mesa. Ambiencia de cero, señor. Algo. Ambiencia de cero. Lo sentimos mucho. Vuelve a pegar en la frente, señores. Está muy bien. Es que el video está completito. Me dice bien. Orado. Y te muestro mi cantalón.
azotazos, levantando su mesada, señoras y señores. Nuevamente, se cobija, viene, siguiente resorte, le coloca el sencillo, pasa las reglamentarias, rodadita, tiempo y forma, cuadriles y la rinde. Cambio. Ya suelta, uno, resortazos, su atención, y nada más, acomodando su lazada, el hombre originario de Cintalapa, en Valle, la capital de la charrería, dice una, dice dos. El que viene, el pasa de traje, señoras y señores. Viene la suerte. Y viene la ambulancia, por favor, acá en los cajones. Y viene por acá, viene nada más. Y la manda al encuentro mágico. Resortazo, levantando su floreo, Pablo Jiménez. Que viene. Le llevó el corre. El resortazo. Le coloca Pablo para allá, señoras y señores. Esperando. Cruza el tercero. Y la va a mandar girando en el sentido contrario.